¿Cómo probaría Iñaki Urdangarín un micrófono si fuera cantante de una orquesta? Un, dos, tres, robando. Está entrando mal. No me toca hacer chistes, vamos a ponernos serios, ¿vale? Seis cómicos a concurso, los nervios son la leche, ¿no? Entre 10 y 15 minutos cada cómico. Vamos a tratarlos muy bien, a todos, aunque no hagan ni puta gracia, ¿eh? No, pues dice, la gente comentándolo, qué bueno es este, Dios, no me acuerdo. Luego por dentro, llegan a casa y luego, era malísimo, ¿eh? Dice, yo he aplaudido por pena. No, hay que aplaudirlos muchos, hay que quererlos muchos porque son muy buena gente. Y tenemos gente de todos los lugares de España, pero hoy hemos empezado con el primero, alguien que viene desde muy cerca. Viene desde La Bañeza y se llama JJ Pomareta. ¡Aplauso fuerte! Gracias. Gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Estoy jodido como España, estoy jodido. Hay que ver lo que era España y lo que es, ¿eh? ¿Qué era España antes? ¡Oh, ahora es una mierda España! ¡Estamos jodidos todos! ¡Estamos jodidos, de verdad! Hace cuatro días todos cantando ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo! ¿Ahora qué? Ahora me da vergüenza ser español. Ahora me da vergüenza cuando me dicen ¡Eres español! Yo me hago el sueco. Y mi hermana es española también y cada 15 días se hace la brasileña. Cabrona. Bueno, me presento, yo soy J. Pomareta, soy camarero, tengo 28 años y llevo detrás de la barra 30. Yo ya nací camarero. Hay bebés que cuando nacen vienen con un pan debajo del brazo, yo vine con un sacacorchos. Hay bebés que cuando nacen les dan un cachete, a mí me dieron la propina. Hay bebés que cuando nacen su madre les da el pecho. Mi madre mojó el pezón en un café y me dieron un cortado, Aplaudir, gracias, hay que aplaudir, muchas gracias. Mucho, era a mí, mucho, os queremos mucho. Ahora se le dio la puta cabeza a mi padre, se le dio la puta cabeza y ha hecho una nueva carta para promocionar el bar. Que le digo, papá, ¿qué es bocadillo Urdangarín? Me dice, básicamente chorizo. Y ración marichalar, dice, básicamente farlopa. Y digo, se te ha ido las manos, se te ha ido las manos, botillo Bankia. Y yo, ¿qué es eso? Y dice, morro de cerdo. Al fondo a la derecha, como en todos los bares. Le dije, no, al principio a la izquierda. Es un bar de diseño. Lo tuve que acompañar. Le digo, ¿lo ves? Y me dice, sí, lo veo, sí. Un negro con la polla blanca. Y dije, no. Le dije, la primera vez que veo un negro con la polla blanca. Me dice, no soy negro, soy minero. Y fui a comer a casa. No, hombre, me encanta esa señora, que te dicen, che, niño, ven, que era guapa, ven, mira, toma, papopitos, papá, que a veces que dice popito me mete también un popito en el ojo, papopitos, papañales, toma ya, papá, y yo dije, señora, no tengo hijos, y hace más de 10 años que no valen las pesetas, ¿sabéis qué, señora, os digo? Esas que dicen, oye, guapo, oye, mira, que este corazón está duro, pero duro, bueno, me hago un daño al masticar. ¡Me hago un daño de masticar! Te digo, dale la vuelta. Digo, pero no, al corazón no, a la dentadura. Tienen los dientes por dentro. ¿Sabéis qué, señora, os digo? Aplaudir, gracias, aplaudir. Estas señoras que están con un ginebra tónica, gin tonic, con 35 años, ahí. ¡Qué mal me siento a mí hoy el gin tonic! ¡Uy, ponme otro! ¡Uy, qué mal me siento! Y digo, señora, bebe agua. Y dice, agua a 4 hielos por copa, litro y medio de agua, ¿eh? Lo que manda el médico. Muchas gracias. Ha sido un público estupendo. Gracias. Aplauso fuerte para Pomareta.